Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Mauricio García, soy el Sifu, maestro de Kung Fu del Departamento de Deporte y Recreación de la Ilustre Municipalidad de Linares. Vamos a hacer hoy día una clase de Kung Fu, ojalá que ustedes puedan participar de ella. Para eso la vamos a hacer en forma muy lenta, cada movimiento, cada ejercicio, para que ustedes nos puedan seguir en casa. ¿Ok? Vamos a comenzar haciendo nuestro saludo de escuela. Primero que todo, los saludamos allá. Y saludo a mis alumnos. Ok. Antes de ingresar a clases, o sea, cuando uno ingresa y comienza la clase, antes de comenzar vamos a hacer un saludo especial. Y al terminar la clase hacemos lo mismo. ¿Ya? Ese mismo saludo se lo vamos a enseñar a ustedes ahora. Estamos aquí. Uno. Puños hacia abajo, forman los brazos en forma en diagonal. Dos, junto los codos, bajo y van a la guardia. Tres, damos un paso, posición, hacia arriba, cae bloqueando. Miramos las manos, sobre la cabeza, cae. Giro el cuerpo, sol luna. Saludo, retrocedemos lo mismo que avanzamos. Allá. Y bajamos. ¿Ok? Lo vamos a hacer en forma lateral a la misma velocidad. Uno. Dos. Tres. Siga. Cuatro. 5, 6, 7. Ya la hacemos hacia el otro lado. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. ¿Ok? A esa velocidad ustedes pueden entrenarla con nosotros y lo podemos hacer, porque todos los días, todas las clases vamos a hacer este saludo de escuela. Ok, a continuación vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Calentamiento. Calentamiento Ungakumi. Este calentamiento fue creado para nuestro estilo. ¿Ya? Es un calentamiento bien especial, que fue creado para nosotros, para antes de comenzar la clase estén los músculos, los tendones preparados para la clase. Ok, comenzamos. Hoy más. Un. Primer movimiento. Uno. Aprieta. Aprieta. Relaja. Aprieta. Última. Al lado, un, dos, un, dos, un, tres,
5, 1, ok, esto ahora, este es el calentamiento Ungakun de la escuela nuestra. A continuación vamos a hacer posiciones básicas, vamos a hacer la postura choica de la familia Choi, quien nos otorgó las bases posturales del estilo, o sea, las posiciones. Vamos a hacer choica de la martilla de Newton. Vamos. ¡On! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! 5, 6, 7, 8. Al otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Yeah. Vamos a repetirlo, pero de forma más lenta. ¿Ok? Más adelante. Yo me voy a hacer un lado. Más adelante. Ahí. Listo. Suave. Muy lento. Uno. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay, muy bien. Esas son las posturas de la familia Choi, ¿ya? La postura, las bases posturales. Todas tienen un nombre especial, pero no lo vamos a mencionar ahora, no es importante. Continuamos. Recuerden que este es el estilo de las 5 familias. Choi era la primera familia. Vamos a seguir con la familia Hun, ¿ya? Que nos regalaron los golpes de puño. ¿Ok? Ya. Hoima es la apertura, ¿ya? La apertura. Vamos en un tiempo lento. ¡On! Ya. Lo vamos a hacer lento para que ustedes nos vayan siguiendo, ¿ya? Yo lo voy a hacer por aquí. Por aquí me voy a colar. Primer golpe. Penkun, ¿ya? Ustedes me ayudan a los nombres.
cuatro golpes en Serpin Ma, cuatro golpes en Kujimbo. Uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer seis. Cinco, seis, girando. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis, guardia. Ese es el primer golpe. Segundo golpe, Jajikun. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis, gira. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis, guardia. On, siguiente golpe, Chunchoi. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno. Hay golpes, ustedes aprecian, que son percutores. Yajikun, por ejemplo, si nos ponemos de lado, es un, dos, y es igual, un, dos, ¿ya? Siguiente golpe, Sao Choi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, siguiente golpe, Kwakun. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. On, siguiente, Naokun. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis. On, dos, tres, cuatro, cinco, seis. On, dos. Y relaja. ¿Ok? Esta es la familia Jun. Cada familia de las cinco, según cuenta, no sé si es leyenda, pero es parte de la historia, que se juntaron grandes maestros de estas cinco familias. Y cada uno de esos maestros aportó lo mejor que tenían de cada estilo de ellos. Y eso que se reunió, se transformó en lo que nosotros hacemos hoy día aquí, en el Ungakun. Es el sistema de los cinco animales y el estilo de las cinco familias, ¿ya? Cinco familias. Vamos a hacer la tercera, hicimos la segunda. Hicimos Choika, hicimos Junka, va. Junka, sí, familia Junka. Ya, y vamos a hacer ahora la familia Food. Food, que nos otorgó las palmadas, o sea, la mano abierta. Comienza con Ma, listo. ¡Ana! Esta postura es la postura base, ¿ya? Esta postura se llama Seipin Ma, la postura del jinete, muy conocida en muchos estilos, ¿ya? Es como la postura base del estilo de las artes marciales, de karate, de muchos estilos, ¿ya? Y comenzamos, siempre comenzamos con Hoi Ma, que esa es la postura que nos lleva a esta otra. ¿Listo? Bueno, esa es la palmada Toi Jun. Palmada hacia el frente, con la palma de la mano. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gira uno, dos, tres, cuatro.
4, 5, 6, guardia, eso. Siguiente palmada, Chin Jun. 1, 2, 3, 4, gira 1, 2, 3, 4, guardia. Siguiente palmada. Fan Sao. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un. Siguiente. Bujun. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un. Siguiente palmada. Jijun. Un, dos, jijun. Tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un. Última palmada. Jijun. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Como se puede observar, la palma en cuanto al Kung Fu, al golpe en sí, no solamente se refiere a la palma en sí, sino que también se usa el dorso de la palma, ¿ya? Ese dorso. También es muy, muy poderoso y muy fuerte el golpe que se provoca. Ya. Vamos a ir con los bloqueos de la familia Li. O sea, Li Ka. Familia Li. Forma, ¿listo? Vamos. Uno. Ya. Primer bloqueo. Pakiu. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un. Segundo. Moikyu. También se le conoce como pata de dragón. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno. Eso. Siguiente bloqueo. Thank you. Un, dos, tres, cuatro. Gira. Uno, dos, tres, cuatro. Un. Siguiente. Kipchakyu. El bloqueo de una estrella. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Siguiente. Natkyu. Con el antebrazo. Bloquea en forma descendente. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Último bloqueo. Chunkyu. Todas estas cosas que estamos haciendo nosotros es un programa que tenemos, ¿ya? Que dura alrededor de 3 meses, ¿ya? Después de esos 3 meses, se evalúa al alumno. Toda esta materia. Se evalúa y se le llama, obviamente se le llama a examen, y si aprueba ese examen, pasa a su primera faja, la faja gris. Último. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un.
Hola. Ya. Bueno, pero además de decir que esto no es como en el Tai Chi, yo también hago online, es un arte un poco más fuerte, o sea, no un poco, es harto más fuerte. Y con la mascarilla es obvio que no surte el mismo efecto. Uno se cansa, yo me imagino la gente que hace baile entretenido, debe ser complicado. Así que lo felicito por eso. Vamos a hacer la última familia, que son cinco ya, cuatro ya. La familia Mok, la que se preocupa de las piernas, de las patadas. La primera patada es una patada baja, es una patada que va con el talón y con el borde externo del pie y va hacia la zona del estómago. ¿Ya? No es alta, es la primera patada. La sacamos de Kunjinbo, vamos, corte la posición. Mira. Vamos a hacer cuatro de cada uno. ¿Listo? ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Cambia. Ahora cada uno. ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! Arriba. Entonces la primera patada, estamos hablando de un curso básico, un curso que está recién comenzando, ¿ya? Pero como son 3 meses en el cual debemos cumplir ese programa, hay tiempo, ¿sí? Siempre que el alumno sea constante en su clase, ¿ya? Y por eso a lo mejor que la patada frontal es bajita, es ahí, ¿ya? A la zona del estómago. No es más alta. Ahora hay más alta, sí. Ok. Segunda patada creciente. Kunjinbo. La patada creciente es hacia adentro. ¿Ya? Es como frontal, pero no lo es. Al final allá cambia. Cambia hacia adentro. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esa es la creciente. Cambia. Cambia. Una, tres. Vamos a hacer la reversa creciente. Hicimos la creciente, reversa creciente, una patada hacia afuera. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Así, cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya, arriba. Descansa. Tenemos varias, ¿ya? Esto no significa que las patadas terminan aquí, sino que a medida que va aumentando el nivel de los alumnos, va aumentando, una, la dificultad en las formas, en los ejercicios, y lo otro, las patadas son altas, son muchas. Así que, pero estas patadas son de este nivel, del nivel de principiante. ¿Qué? Pasan los alumnos de ser aspirantes, pasan a ser alumnos. Mientras no se gradúen en su primera faja, que es la faja gris, no son alumnos todavía, son aspirantes a serlo. ¿Ya? Ok, vamos a hacer la última patada del grupo, que es la patada trasera o hacia atrás, en la cual yo levanto y pateo con el talón. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Con el talón a la zona también del estómago. Me faltó una patada, pero la vamos a hacer de ahí. ¿Ya? Entonces separa un poquito los pies. Ahí. Guardia de manos. Bueno, en la realidad eso no importa. Y la posición tampoco. Pero para no salirnos del formato, es acá. ¿Ya? Listo, hacia atrás.
Mira para allá. Para que se pueda ver un poco la tela. Listo, sin pegar la compañía. Sin pegar. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso, gira. Bien. Baja la mano. Ahora sí que es la última. Me había comido una patada. La patada lateral. Lateral. Esta patada puede ser alta, pero lo ideal es que sea 90 grados. Ya no sea más que eso. ¿Ya? No hay para qué, no tiene para qué ser alta. Porque se corre más riesgo, mientras más alta es. ¿Ok? Vamos, posición más adelante. Para que no le vaya a pegar a la compañera. Sí. Listo, comenzamos con derecha. Cuatro patadas con derecha. Mano en guardia. Vamos, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya, va. Ahí está la última patada. No importa el orden, es lo mismo. ¿Ya? Y estamos terminando, pues falta una cosa nomás que es la más importante, que es la forma, o los Tao Lu. Las formas son un grupo de movimientos predeterminados que nos ayudan a comprender más el estilo, más lo que estamos haciendo. Dicen algunos que las formas son el catálogo de la persona que quiere aprender a combatir, o a pelear, o a defenderse. El catálogo, todas las técnicas están ahí, dentro de las formas. ¿Qué pasa si me agarran aquí? Ah, dentro de la forma está. ¿Qué pasa si me golpean después? Ahí está la forma. Todo está ahí metido. Por eso es que son necesarias las formas en el Kung Fu. ¿Ok? Vamos a hacer Shong Tou. Vamos acá. Shong Tou, la primera forma del grado este. Y con este Shong Tou termina el programa de aspirante. Y ahí se les toma examen a los alumnos, alumnas. ¿Ok? Se les toma examen. Y si aprueban, se convierten en alumnos recién. Ok, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya se empieza siempre la forma con este saludo, con esta es la primera parte. Uno. Dos, tres, un, puño, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ya. Insisto, esto que hicimos hoy día equivale a 3 meses de entrenamiento. 3 meses. Que es lo mínimo por etapa. ¿Ya? En 3 meses cumplimos este programa que hicimos en media hora. Y si es que. Sí, mamá. ¿Ya? Son 3 meses dándole duro al entrenamiento. De ahí pasan a la primera faja. Que la faja o la cinta gris, y de cada cinta tienen 4 niveles más. Cinta primer nivel, cinta segundo nivel, hasta el cuarto. Después del cuarto dan la faja verde.
La faja verde, los cuatro niveles de nuevo. Hasta van cambiando así los colores. Y el conocimiento también. Ya, terminamos. Eso es todo por hoy día. A lo mejor es corto esto, pero no da para más. ¿Ya? Yo tengo que hacer la parte básica para que la gente que no ha hecho nunca artes marciales pueda complementarse aquí con nosotros. ¿Ya? Y pueda aprender. Se aprende mucho. ¿Ok? Nos despedimos ustedes. Gracias por estar ahí. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, porque el jueves feriado. Chao.